En este programa vamos a contarles a ustedes cuál fue todo nuestro recorrido por Perú, un destino precioso, un país realmente hermoso que tenemos aquí en Sudamérica. Y en este programa vamos a hacer de una manera más resumida todo ese viaje que tuvimos a Perú. ¡Comenzamos! Uno de los países más cautivantes que tenemos aquí en Sudamérica es Perú, que es muy conocido por ejemplo, Machu Picchu. Sin embargo, Perú es mucho más que eso. Así que hoy vamos a hablar de muchos lugares, comenzando por Lima y yéndonos a Cusco y todos los lugares que uno puede recorrer ahí. Dentro de Lima hay varios restaurantes que ganaron estrellas Michelin, muy importantes, y restaurantes que se encuentran entre los mejores restaurantes del mundo. Cuando nosotros quisimos ir a Lima, una de nuestras ideas era poder ir por lo menos a uno de esos restaurantes. Nosotros al final decidimos no hacer eso y recorrimos muchos más restaurantes que son buenísimos, especialmente para ir a comer comida Nikkei, comida peruana, comida típica. Nos pasamos comiendo ceviche prácticamente todo el tiempo que estuvimos ahí y era una verdadera delicia. Estuvimos 3 días en la ciudad de Lima y realmente fue una estadía maravillosa. En la ciudad de Lima hay muchísimas cosas para hacer. Lima es muy famosa, muy conocida mundialmente por tener uno de los o muchos de los mejores restaurantes del mundo. De hecho, actualmente 3 de ellos están entre los 10 mejores restaurantes del mundo. Uno lo puede encontrar en Lima. Sin embargo, Lima es mucho más que solamente ir a comer en esos restaurantes, porque tenemos especialmente en el barrio Miraflores, que es el lugar en donde nosotros nos quedamos y en el cual yo les recomiendo que si van a Lima quédense en ese lugar. A partir de ahí ustedes pueden recorrer toda la ciudad, pueden pasar por esa costanera hermosísima que tienen arriba de un acantilado donde se ve el mar. Uno puede hacer un paseo por bicicletas por toda la ciudad, porque toda la ciudad de Lima está preparada para los ciclistas. Y también hay otros lugares muy interesantes que uno puede recorrer en esa ciudad. Acá les dejo todas mis recomendaciones de qué hacer cuando vayan a Lima. Recorrer la Plaza de Armas y el Centro Histórico de Lima. Subir al campanario del Convento Santo Domingo. Pasear en bicicleta por Miraflores hasta el Puente de los Suspiros. Almorzar en el Shopping Larco Mar mirando el mar. Ver el atardecer en el Salto del Fraile. Caminar por el Malecón y hacer parapente en Miraflores. Visitar el Circuito Mágico del Agua. Y por último, ir al mirador El Cristo del Pacífico para tener una vista increíble de Lima. Y acá les dejo los restaurantes que conocimos cuando fuimos a Lima, los cuales los recomiendo 100%. Rosa Náutica. Osaka. Mibarrunto. Pescados Capitales. Restaurante popular en el Shopping Larco Mar. Buena Vista Café en el Malecón Miraflores. Y por último, Panchita. Terminar nuestra toda esta travesía por Lima, fuimos a la ciudad de Cusco. Cusco es una ciudad preciosa, pero es una ciudad que está, diríamos, como que se quedó en el tiempo. Yo sentí muy parecido a como estar en la antigua Guatemala, es decir, teníamos vos te quedabas ahí, estaba como si fuese en una época colonial. Realmente era maravilloso. Sin embargo, hay un drama con Cusco. Cusco está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Señores, eso es mucha altura. Y sí, se siente el mal de altura. Tomen
todas las recomendaciones médicas, investiguen cuáles son las pastillas que tienen que llevar y todas las cosas que tienen que hacer para que su estadía ahí sea agradable, porque realmente esa ciudad vale la pena recorrer. Una vez en Cusco, estos son algunos de los lugares que deberías ir. La Plaza de Armas, que se encuentra en el centro histórico de la ciudad. Ahí también podés ver la Catedral de Cusco, que hay un museo muy lindo. El Convento de la Merced, también un museo súper, súper lindo. Y pueden terminar en el Mirador del Cristo Blanco, que es un mirador en donde uno puede ver toda la ciudad de Cusco desde arriba, que también es realmente bellísimo. Y por sobre todo, te recomiendo que te pierdas por las calles coloniales de Cusco y te vas a sentir como si hayas hecho un viaje en el tiempo. De Cusco, uno puede partir a ir a diferentes sitios turísticos, como por ejemplo la Montaña de Siete Colores. Y este es el primer lugar que fuimos nosotros luego de llegar a Cusco. Se recomienda que este sea, diríamos, como que el último destino para que uno pueda aclimatarse. Sin embargo, todos los médicos dicen que uno tardaría aproximadamente 40 días recién en aclimatarse, así que quizás no haya mucha diferencia. Y esa experiencia de la Montaña de Siete Colores fue realmente una experiencia inolvidable, porque tuvimos muchas vicisitudes. Para más, fuimos cuando estaba nevando, o sea que escalar la montaña fue mucho más difícil, porque esa montaña está a 5200 metros sobre el nivel del mar. Ahí sí que el mal de altura es una cosa realmente impresionante, pero es una experiencia que nunca vamos a olvidar, especialmente cuando pudimos llegar a la punta de la montaña, que pensábamos que no lo íbamos a poder hacer, y llegar ahí, bueno, realmente fue algo increíble. Sí, fue una experiencia muy dura, muy difícil. Uno puede contratar tours para irse ahí, porque tienen que llevarles en un colectivo hasta llegar hasta ahí. No es fácil llegar por su cuenta, así que bueno, vean todas las condiciones. Yo les voy a dejar aquí todos los datos del lugar donde nosotros utilizamos los tours para que ustedes puedan ver si es que les queda bien cuando vayan ahí. Bueno, desde Cusco también uno puede ir a Machu Picchu. Es toda una aventura. También recomiendo que busquen unos tours, que busquen gente que les pueda llevar, porque ir la primera vez es un poco complicado, porque uno tiene que ir hasta una ciudad, tomar el tren, después llegar al tren, llegar hasta la ciudad que se encuentra en Machu Picchu, y a partir de ahí ir, bueno, hay que comprar los boletos. Es una serie de cuestiones que a veces hay mucha gente, no se puede conseguir. Entonces es, diríamos, que mucho más fácil para el que va por primera vez contratar un tour para poder llegar a Machu Picchu. Probablemente de toda esta travesía que hicimos, lo que más dinero nos costó fue ir a Machu Picchu, porque cuesta caro el tren, cuesta caro la entrada, y bueno, realmente ahí es donde uno puede gastar un poco más. Sin embargo, ir a Machu Picchu es una experiencia increíble, única. No en vano es uno de los lugares, diríamos, turísticos más importantes del mundo, porque vale la pena cada segundo que uno esté en Machu Picchu. Realmente es hermosísimo. Ojalá que cuando vayan les toque buen tiempo, pero igual estar en ese lugar es una cuestión mágica, es una cuestión impresionante. Sí que hay mucha gente, pero bueno, hay lugar para sacarse fotos, hay tiempo para hacer todo eso, y irse a Machu Picchu es algo que de verdad deberían hacer. Hay otro tour que se llama el Tour por el Valle Sagrado, que en realidad es toda esa zona donde se encuentra Machu Picchu. Era toda una zona inca, en donde obviamente hay muchas cuestiones arqueológicas, hay inclusive un pueblo en donde uno puede irse, y hay gente que vive como hace 500 años atrás, no tiene celulares, no tiene, o sea, son pueblos indígenas que se mantienen así como estaban hace muchísimos años, donde uno puede, diríamos, ver cómo viven esas comunidades, puede comprar sus artesanías, que lo hacen así todo con cuestiones autóctonas de ahí. En fin, realmente también es un tour interesante que nosotros no nos alcanzó el tiempo para hacer, pero creo que valdría la pena hacer también. Y hay algo que sí nosotros nos encantaría hacer, y que si volvemos a ir a Cusco sí lo haríamos, que es un tour que se llama el Camino Inca. Es un tour que dura 3 noches, 4 días, en donde uno va, acampa. Ahí uno recorre todo lo que sería la zona arqueológica, recorre el Valle Sagrado y termina en Machu Picchu el último día, pero por un camino diferente a lo que todo el mundo va, porque uno va caminando y llega por la montaña de arriba. Es una cosa que realmente creo que ha de ser increíble de recorrer.
Perú definitivamente es inmenso y con una infinidad de lugares preciosos para recorrer. Sé que es muy difícil poder hacerlo en un solo viaje. Sin embargo, acá les dejo otros destinos muy interesantes en la bella tierra inca del Perú. La ciudad de Puno y el lago Titicaca. Arequipa y sus famosas picanterías. Los baños incas en Cajamarca, conocida como la Suiza peruana. Nazca con sus dunas y sus líneas. Y las ruinas imposibles de Ollantaytambo. En síntesis, ir a Perú, conocer Lima, conocer Cusco y hacer los famosos tours más turísticos que están, es una experiencia maravillosa que vale la pena. Es un destino turístico realmente fantástico. Yo les recomendaría que, bueno, tengan 7 noches por lo menos para ir ahí y puedan recorrer tranquilo todos los lugares. Gracias por todo. Si les gustó este tipo de programas, déjenme todos sus comentarios ahí, porque vamos a seguir haciendo resúmenes de los lugares que fuimos de esta manera. Nos vemos en un próximo encuentro. ¡Chao!